Descubrir el Real de Minas de San José de Yuscarán es como viajar en el tiempo. Las paredes se alzan en las faldas del Cerro Montserrat, conservando los tesoros del pasado y el presente. La familia Fortín era numerosa, empezando por ello. Y económica, política y socialmente era gente bien dotada. De tal manera de que esta casa de dos plantas, ellos vivían en la parte alta donde estamos en este momento y la parte baja la ocupaban solo para actividades comerciales. Más de 300 años de leyendas rodeadas por la naturaleza y la niebla que desciende sobre los tejados, anunciando la cercanía de la Reserva Biológica Montserrat. Podemos encontrar lo que son una variedad de faunas, floras que se encuentran en lo que es la reserva biológica y además lo que es la geología, rocas curiosas que se pueden encontrar aquí como el cuarzo, lo que es la pirita, la margaja, piedras raras, ¿verdad? Además de eso, el canto de las aves, podemos encontrar lo que son las plantas de liquidámbar, el cedro, cedrón. El pino jocarpa, tenemos lo que es el árbol de zarcil. Una de las leyendas que se encuentra aquí en la reserva dicen que si encuentras muchas frutas y si comes una fruta de esas, te la puedes comer, pero si ya dices a llevar lo que es una fruta para su casa, como que se pierde, ¿verdad? Se pierde lo que es la persona que anda ahí. Asegurando que nadie guarde una fruta encantada, seguimos la travesía, sin miedo a perder el camino, e inspirando el alma para seguir avanzando y encontrando plantas que curan el cuerpo. Tenemos lo que es una variedad de lo que es calahuala aquí en la reserva, y una de ellas es esta que les podemos mostrar aquí. Ustedes pueden observar que en la parte baja de la hoja contiene lo que son las esporas o las semillitas. Esta es la forma de reproducción de la calahuala. Esta raíz la pelan y la ponen a cocer con agua y es un depurativo de la sangre. Cuando los ángeles vuelan deben contemplar Yuscarán, admirando el bosque nublado, adornado con helechos y árboles centenarios que conducen a la caída de agua la aurora, fluyendo a través de las rocas y la densa vegetación. Es hora de regresar y contemplar el lienzo que nuestros antepasados dejaron, lleno de experiencias, emociones y movimientos. Entre café y maíz, encontramos al guardián de las rosas, que revela algunos secretos para obtener la flor ideal, bajo el celoso cuidado de su amigo perruno. La buena rosa tiene que tener una buena altura, el tallo. Este no es para vender ya al mercado a Tegu, porque tiene que ser un tallo grande. Ese es el secreto este, mire, un tallo grande. Tallo grande, que vaya desde aquí, porque ya para el mercado, para vender adornos florales en el mercado ya no les agarran esta florcita, miren, sino que ellas quieren entre más tallo mejor y más grueso.
Las rosas han traído consigo esperanza y progreso a las mujeres de la aldea La Crucita. Mi experiencia ha sido, principio fue duro, ¿verdad? Porque era de trabajar y trabajar y trabajar. Pero le damos gracias a Dios, que Dios nos iluminó la mente, ¿verdad? Para que siempre siguiéramos adelante con los compañeros, y mi experiencia ha sido bella. La gente, cuando me preguntan, ¿cómo se llama? Rosa. Ay, me dice, ¿y cómo hizo? Me dice, para concebir, me dice, con la rosa. Bueno, Dios, le digo yo, me iluminó, le digo yo, con mi nombre y con estas bellezas que ando de Yuscarán. Es un orgullo de Yuscarán. El proyecto de la rosa surge que nosotros empezamos en una caja rural, 24 socios. Y de ahí, de la caja rural, salimos nosotros, la microempresa. Vinieron ingenieros del Zamorano. Y entonces dijimos que ya era muy, muy grande el grupo, y que pensáramos en que saliera otro pequeño, otro grupo, para que los dedicáramos a otra clase de ingresos de dinero para la familia. Cada mañana una plegaria asciende al cielo, implorando por la prosperidad y el cuidado de la tierra de San José de Yuscarán, conservando las tradiciones litúrgicas enmarcadas en el catolicismo. Seguimos nuestro viaje por el pasado, descubriendo figuras talladas en piedra. Esto pudo ser el reflejo de una visión de los fenómenos astronómicos ocurridos a lo largo de la historia del universo. En este tipo de arte rupestre que tenemos aquí en lo que es el río Los Aguacates, en la parte baja de Yuscarán, podemos encontrar lo que son círculos grabados en este tipo de roca de piedra caliza. La gente, para poder marcar este tipo de figuras con otro tipo de herramienta como la piedra, friccionaban lo que era este tipo de roca e iban marcando lo que es la figura que ellos querían representar. Se cree que este tipo de roca ellos lo utilizaban para poder observar lo que son las estrellas y así dar forma y plasmar lo que ellos observaban en la Vía Láctea. Más que un simple río, casi una entrada celestial que otorga la vida, con el sonido relajante del agua y las plantas que crecen en la ribera. Aquí nos encontramos en lo que es el río Los Aguacates, y podemos ver que el agua es cristalina. La gente de Yuscarán lo utiliza para venir a echarse un chapuzón de agua para lo que es Semana Santa o días de verano. Y también está cerca lo que es el arte rupestre y una silueta, lo que es una serpiente cascabel, con dos formaciones de rocas juntas. En este punto del trayecto, es necesario hidratarse y tomar nuevas energías con un poco de jugo de caña para continuar descubriendo la magia de la región. Es una oportunidad para que vengan a visitar este lugar de la familia Chacón aquí en Yuscarán, ¿verdad? Entonces ellos ofrecen lo que es la caña. El mismo turista puede experimentar a moler la caña en el zangarro, y las personas que habitan este lugar, los dueños, ellos ofrecen la oportunidad para que ellos experimenten. Único aquí en Yuscarán. El caldo se toma con piquete, sin piquete. Como pero dice. Preferiblemente para quien de alegre. No, con piquete. Las cascadas y el terreno irregular esconden uno de los tesoros mejor guardados de Yuscarán. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, forjándose así alguno de los poblados que hoy conocemos. Esta es una de las minas que tenemos aquí en Yuscarán y se llama la Mina de los Iguanos. La fundación de Yuscarán nace aquí en una de estas minas,
por el hallazgo de metales. Es por ello que es fundada lo que es la ciudad de Yuscarán, con el nombre real de Minas San José de Yuscarán. Con la quietud de las tortugas y la energía vivaz de los perros, se vuelve imperante relajarse con una receta ancestral. Esta lleva varias plantas. Una de ellas es la hoja de ciruelo japonés, zacate limón, hoja de boldo, hojitas de guayabo agrio, hierbabuena, hojitas de mango, una hoja de eucalipto, cúrcuma y orozul. Y este también orégano. Estos componentes hacen una infusión que es buena para todo el organismo y también sirve para relajar. Luego de una taza de té y teniendo en cuenta la dirección del viento, las manos hábiles de Don Carlos preparan un globo para pintar el cielo con luz y dejar un faro de esperanza en el firmamento. Desde el Mirador Santa Anita, cuentan la leyenda que por las noches, las calles empedradas eran testigo de las apariciones de gigantes, y solo la música podía tranquilizar su espíritu. El tiempo avanza y con ello se crean nuevas aventuras. Una ciudad de rosas. Tradición. Yuscarán es empedrado y cuentos. Yuscarán es reserva y cultura. Volveremos para seguir contando la historia de un pueblo vigilado por el gigante de Montserrat.